Johnny, demos la vuelta una vez más. Algo no está bien ahí abajo. Por favor, necesito ver mejor ese muelle. George, dispara al muelle. Seguro. Necesito que gires 10 grados a la derecha. Lo tengo. Lo tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Luis! ¡Nos dieron! Perdimos el motor 1. Ah, eso creo. ¡Apágalo! ¡Dame el manual de emergencia! Ajá. ¡Ahora, Johnny! Muy bien. Acelerador izquierdo cerrado. Límite de nivel medio. Espera, vamos a caer. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Dios, resiste! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Alemán! ¡Japonés! Almirante. Capitán, tome asiento. Disculpe la interrupción. ¿Cómo está Laura? Está bien, señor. ¿Escocés? No, le agradezco. ¿En qué tiempo estará listo el Sea Viper? Aproximadamente 24 horas, señor. Bueno, tiene 12 horas. Recibimos un mensaje de Mayday por radio procedente de un avión derribado. El pequeño Lulu. Sus coordenadas eran una isla cerca de Sumatra. Y parte del mensaje estaba en fragmentos, así que no pudimos entenderlo. En estos escritos hay una descripción detallada de lo que creemos que está ocurriendo. El presidente Roosevelt me encargó que enviara el mejor submarino y el capitán de la flota. ¿Entendido? Sí, señor. Confío en usted. Muy bien. No te muevas, ¿está bien? Johnny, deja de moverte, por favor, no te muevas. ¿Viste? ¿Viste el submarino? No importa, no importa. Intenta no hablar, ¿de acuerdo? Solo no hables, ¿de acuerdo? Mamá. ¿Estás bien? María. Oye, escúchame, estarás bien, ¿de acuerdo? Tranquilo. Quédate. Quédate conmigo, Johnny. Rayos. ¡Johnny! ¡Johnny! Eso es una lástima, Onions. ¿Tu madre nunca te advirtió que no jugaras? Porque ella seguramente no te enseñó a respetar al señor. ¡Cierra la boca, Corer! Reparte. ¿Vas? Entro. No quiero que se sientan solos. Dios. Dame dos.
completo. ¿Qué? ¿Sin cartas? No. Yo apuesto 3. Van ustedes. Dame tu encendedor. Duplico tus 3. Duplico tus 3. Y 3 más. De acuerdo. Bien. Estoy fuera. Apuesto a que tienes un full house. Es tu decisión, Chief. Parece que estoy corto de fondos. ¿Qué les parece un pagaré? Ni libros, ni pagarés. ¿No recuerdas lo que dijimos al principio, viejo? A menos que tengas algo que perder. Como quizás el reloj que me robaste. ¿Robé? ¿Yo? ¿Entonces quieres recuperar tu reloj? Tu taza dice necesitado, chico bonito. Tal vez debería retirarme y dar por terminada la noche. No puedes. Y no lo harás. Oye, Chief. Déjame ver el reloj. Oye, mira, está grabado. Dice... Para Samuel Cotter, de Robert E. Lee, 1864. Oye, estamos en 1944 y es un septiembre muy caluroso. Han pasado... 80 años. ¿Es cierto? ¿En verdad? Dios, Cotter, ¿sabes qué? Tú eres el viejo. Dime, Chief, ¿cómo conseguiste este reloj? Lo robó. ¿Chief roba? ¿Ahora quién está ebrio? Lo gané en nuestro último juego de cartas. ¿Puedo ver eso? ¿Es realmente el Robert E. Lee de la Guerra Civil? No es cierto. Siento que estoy tocando la historia. El general Lee se lo regaló a mi abuelo. Pelearon algunas batallas juntos. Está bien, Muley. Devuélvelo. El general Lee es uno de mis héroes. Mi familia regresó a Carolina del Norte después de la guerra. Sí, también lo hicieron demasiados oportunistas. ¿Estás llamando a mi familia oportunista? Está bien, Muley. Entonces, ¿qué vas a hacer, Chief? ¿Vas a retirarte como el perdedor que eres? ¿O nos vas a sorprender a todos apostando el reloj? Chief, vete y quédate con el reloj. Es muy tarde. ¿Qué tienes, Cotter? Ábrete. Eres tan obvio. ¿Qué tienes, Cotter? Muéstranos. Quiero verte retroceder. Perdiste. Lo has hecho toda la noche. ¿Y vas a perder otra vez? Enséñame. Full house. 3 reyes, 2 jotas. Dieces. 4 dieces. ¡Tú pierdes! Ese reloj es una reliquia familiar. ¡Es mi reloj! ¡Ya no! ¡Perdiste! Y por cierto, Cotter, tu padre, el senador de Virginia, ¿no te comentó que no apostaras? ¿No te advirtió tu padre, el humilde soldador de rascacielos, que te mantuvieras alejado de las esposas de otros hombres? ¿O el hijo es como el padre? ¡Hijo de perra! Está cálmate, bien, es suficiente. Chief. ¡Cálmate! ¡Sé lo que estás insinuando y no me gusta! ¡Se acabó el juego! Bien, chicos. Ya es hora de que tengan una charla de caballeros con el Capitán Culpepper, de oficial a oficial. Estoy seguro de que le gustaría saber sobre Chief y la señora Culpepper. ¿Me estás amenazando? Es mi reloj.
¡Vigías abajo! ¡Despeje el puente! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! Recibo un mensaje, señor. No puedo descifrarlo. ¡A profundidad del periscopio! Sala de máquinas asegurando corriente. Joe, tenemos un convoy ahí a unos 6,000 metros. ¡Mirilla arriba! ¿Muli, alcance del objetivo? 4,000 yardas, señor. ¡Mirilla abajo! No nos ven, chicos. Tal parece que podemos elegir. Capitán, recibimos un mensaje, pero imposible de descifrar. La razón por la que estamos aquí es para rescatar a un piloto que envió un mensaje con las coordenadas de Little Lulu. Entonces, al terminar aquí, rescataremos a ese bastardo y descubriremos qué diablos pasa en esta isla. ¡Mirilla arriba! ¡Confirme rango! 3,000 yardas. Parece que tendremos una fiesta, chicos. Nos conseguimos un barco cisterna de unas 10,000 toneladas. Un pequeño buque de carga, posiblemente municiones, tal vez el infierno. Y dos destructores japoneses llevándose a sus chicas a casa. ¡Mirilla abajo! ¿Qué opinas, Joe? Yo digo que tomemos el barco cisterna, luego la carga y corramos como el diablo. Me leíste la mente. ¡Mirilla arriba! Tubos de inundación, 1, 2, 3 y 4. Y puertas exteriores abiertas. Tubos de inundación, 1, 2, 3 y 4. Y puertas abiertas. Primero iremos por el barco cisterna. El ángulo de su proa es estribor 35. Rango, marca, mirilla abajo. Adelante por 2/3. Maniobrando, adelante 2/3. El carguero está detrás del barco cisterna. Retrasa el último pez en esa pista. ¡Estamos cerrando el rango a 2,000 yardas! ¿Qué tan cerca antes de disparar? Otros cientos de yardas más y soltamos el pez. ¡Mirilla arriba! ¡Nos vieron! ¡Rango, 2,000 yardas ahora! ¡Señor, tenemos un destructor acercándose! ¿Cuál es el rumbo en una trayectoria de estribor de 80 grados? 2, 5, 5. Sala de torpedos, atentos. Daré la orientación y luego disparamos. Listo en los tubos, 1, 2, 3 y 4. Listo en los tubos, 1, 2, 3 y 4. Miren a la izquierda, al rumbo 0, 5, 5. Tubos 1, 2, 3 y 4, listos. Tubos 1, 2, 3 y 4, listos. Sala de torpedos en espera. Marcación final, marca. Marca rumbo 2, 7, 0. Rodamiento 2, 7, 0. Colocar. Rango. Marca. 1,500 yardas. Está casi sobre nosotros, señor. ¡Fuera uno! ¡Uno fuera! ¡Número dos! ¡Dos fuera! El destructor arribará en 2 minutos. Mirilla abajo. Oye, Chief. ¿Has navegado? ¿Señor? ¿Que si has navegado antes? Mi hermano Jack y yo construíamos pequeños veleros cuando éramos niños. Solíamos navegarlos junto al lago en Central Park. Cuando salgamos de esta maldita guerra, navegaremos un poco. Tomaremos mi barco y navegaremos por Cape Cod y Martha's Vineyard. Suena increíble, señor. ¡Número 3! 3 fuera. Ahora el 4. 4 fuera. Señor, tenemos visita. Desciendan a 250 pies. Equipo para carga de profundidad. Equipo para carga de profundidad. Lleva la profundidad. 2, 5, 0. Plataforma para carga. Escucho salpicadura, señor. Chief, dame tiempo para el primer pez. 10 segundos. 150 pies. 5 segundos. 175 pies. Listos para impacto. ¡Tenemos la cisterna, señor!
¡Segundo impacto de torpedo, señor! ¡Segundo P, señor! ¡Aquí vamos! ¡225 pies! ¡Torpedo 3 fallado! ¡Eso estuvo cerca! ¡250 pies! 2 de 4 no está mal. ¡Golpe certero, señor! Buen tiro, señor. 3 de 4. Nada mal, chicos. Nada mal, en serio. ¡Vámonos ya! ¡Bajen a 2, 7, 5! ¡Bajando a 2, 7, 5! Señor, suena locura, pero creo que el destructor se aleja. Muley dice que el destructor se está alejando. Me pregunto por qué. ¿Rescatar sobrevivientes? Tal vez haya algo más importante. Hola, tío. Hablando de supervivientes, debemos rescatar a un piloto derribado. Establece un rango hacia Little Lulu. Rescataremos a ese piloto cerca de alguna isla. Cuando nos acerquemos, necesitaremos rifles y armas. Chief, Gallagher y yo bajaremos a tierra. ¡No disparen! Podría ser el piloto. Sí, señor. ¿Little Lulu? Sí, soy yo. Gracias a Dios que están aquí. Bien, larguémonos de aquí. No podemos irnos todavía. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Hay 2 prisioneros de guerra en una vieja choza japonesa en la jungla junto con el prisionero japonés. Vine a la playa todos los días para ver si nos rescataban. Tenemos que regresar por ellos. Bien, vamos por ellos y salgamos de aquí. Bastardo inglés. Luis lo quería vivo. Me duermo y tú robas mis cigarrillos y te los fumas. Y matas al japonés. Traicionarías a tu propia madre, bastardo. ¿Qué sigue, inglés, eh? Arreglarás la radio y no nos lo dirás. Nos hice un gran favor, vaquero, y te salvé el maldito trasero. No me importa ese bastardo de vientre amarillo. Y esta guerra no me importa más. Tomé una decisión, vaquero. Igual que los japoneses. Si no puedes caminar, te mueres. Y no podía caminar. Además...
Luis lleva horas fuera. ¿Quién sabe si volverá? Ustedes los ingleses son todos iguales. Eres un maldito egoísta hasta el final. ¿Qué pasará conmigo? No puedo caminar. Si muero, ¿me abandonarías aquí? Ustedes, los americanos, no son más que capitalistas, gánsters y vaqueros. ¿Vaqueros y gánsters? Bueno, hay un barco lleno de esos para llevarte a casa. Iremos a la playa. Tomaremos una balsa de regreso al submarino. ¿Qué le pasó al japonés? Es carne de mono. Oye, Luis, ¿de dónde sacaste a estos tipos? Los encontré en la playa. Su avión se estrelló unos días después de que mi C-47 se estrellara. Capitán, el japonés está muerto. ¿Alguna información? Parece que no. Capitán, 3 horas antes del amanecer. Llegamos a sumergirnos antes del amanecer. Tenemos que actuar rápido. ¿Habrá patrullas? Gallagher, busca entre las ropas del japonés y mira si encuentras algo útil. Luis, dime otra vez qué crees que viste al otro lado de la isla. Capitán, sé con certeza lo que vi. Estaba volando sobre el área cuando los vi juntos en el puerto. Bajamos para ver más de cerca y fue entonces cuando abrieron fuego contra nosotros. Caímos y mi copiloto no logró sobrevivir. Lo mató ese japonés de ahí. Capitán, necesito llevar esta información al cuartel general. Capitán, el japonés no tenía nada. ¿A quiénes viste juntos? Un destructor japonés y un submarino alemán. ¿Uno alemán? ¿Aquí? ¿Qué diablos están haciendo los alemanes aquí en el Pacífico Sur? Ese bastardo se quedaría sin combustible antes de llegar aquí. Recibí una orden directa del presidente Roosevelt para trasladar Sea Viper a estas coordenadas. Esta es una misión clasificada, Chief. Nadie creerá que los alemanes puedan hacer esto, a menos que esta información salga a la luz. Chief, lleve a Gallagher y a los hombres de vuelta a la nave. El teniente Lewis y yo permaneceremos aquí para reconocer la isla. Capitán, sería mejor que me quedara y usted volviera al barco. Es arriesgado, señor. Y con el debido respeto, es la primera vez del Exo en un submarino. Era un marinero de barco de superficie, señor. Chief, quiero que tú y Gallagher regresen. Sí, señor. Chief, ¿podrías dejarme tu rifle? Seguro. Luis, tal vez conoces a mi hermano Jack Keenan. Es piloto de la Marina, halcón aéreo. Desapareció hace 2 años. Lo siento, Chief, ese nombre no me suena familiar. ¿Qué pasó con el rifle? Sí, seguro. Escucha atentamente, Chief. Sí, señor. Exo es un buen hombre. Confía en él. Ponlo al tanto de lo que sucede, pero no dejes que llegue más allá de sus oídos. Al oficial Cotter es a quien debes vigilar. Su carrera es una agenda. Sí, señor. Mantenga la posición actual con el radio en silencio. El punto de encuentro es mañana, a las 300 horas en la playa. Si no llego a la cita, envíe esta información a ComSubPAC. No vayas. Repito, no vayas a atacar al submarino. Me encargaré de ese bastardo en cuanto regrese. Esta es una orden directa. ¿Entendido? Fuerte y claro, señor. Aquí, Puente. Balsa avistada a 100 metros de nuestro lado de estribor. Señor, tengo un destructor a 4000 yardas. Rumbo 120. Oye, Puente, el radar está detectando un destructor a una distancia de 4000 yardas. Rumbo 120. Mantenga la posición actual. Permitamos abordaje. Prepárate para descender. Rayos, Exo. Exo hará que nos maten a todos. No deberíamos arriesgarnos por unos cuantos hombres en una balsa. En esa balsa está el capitán. ¡Vigías abajo! ¡Despejen el puente! ¡Desciendan! ¡Desciendan! Bienvenido a bordo, Chief. ¿Dónde está el capitán? En reconocimiento.
Bajemos a profundidad del periscopio. Y a los tubos 1, 2 y 3. Profundidad de periscopio. Tubos de inundación 1, 2, 3 de proa. Tubos 1, 2 y 3 inundados. Chief, el ángulo de proa es babor 2, 5. Rodamiento, marca. 1, 1, 2. Mirilla abajo. Todos adelante dos tercios. ¡Abran compuertas! Se está moviendo, señor. ¿Cuál es el rumbo para una vía de 60 grados? 1, 0, 5. Daré el rumbo final y después atacamos. ¡Mirilla arriba! Abra puertas exteriores. Tubos de reserva 1, 2 y 3. Preparados en los tubos 1, 2 y 3. Rodamiento final. ¡Marca! 1, 0, 0, puesto. ¿Disparamos? 2,000 yardas. El blanco es acertado. Señor, ¿disparamos? 1,500 yardas, señor. Señor, la vamos a perder. ¡Mirilla abajo! La escucho, señor. Está justo encima de nosotros. Vieron nuestro alcance. Joe, debiste disparar. Tenemos que correr. ¡Llévala a la profundidad! ¡350! ¡Carga de profundidad! La profundidad para este submarino es de 300 pies. ¡250 pies! ¡Soltaron la carga! ¡300 pies! ¡Benchi, Bartimeo! ¡Alacón en el doble! ¡Chief! ¡No responde! Está inconsciente. Probablemente tenga una conmoción. Necesitamos llevarlo a su cama. ¿En serio? Parece que ahora estoy al mando. ¡325 pies! Nuestra presión y daños aumentan. ¿Deberíamos esperar a 325, señor? Chief, llévelo a 350 pies, luego nivela para todos los motores. Mantén el silencio. Espera. Le daré a esos malditos tubos japoneses 1 y 2. Mi turno de golpear y correr. Oye, Doc. Doc. ¿Alguna vez has estado en Niwili, Hawái? No. ¿Qué hay en Niwili? Mujeres, doctor. Mujeres. Con cabello largo y oscuro. Ojos oscuros. Y huelen a cocos. Y también huelen a flores silvestres. Déjate cuento sobre estas chicas. Conocen todos los trucos. Saben cómo cuidar a un chico. Incluso te hacen olvidar esta maldita guerra. Ay, aunque sea por solo un momento. Oye, ¿dónde está mi armónica? Este es un lugar lleno de ladrones y matones. Aquí te duermes y pierdes. Cierra la boca, Onions. Juro por Dios que te daré una paliza y te meteré la cabeza tan dentro del trasero que olerás tus gases yendo y viniendo. Dios, me encantaría estar de vuelta en la playa Waikiki ahora mismo. En el antiguo Royal Hawaiian. Bebiendo jugo y cerveza. Sin nada que hacer en todo el día, excepto comer, dormir, nadar y tumbarse en la playa. Amigo, estoy leyendo y releyendo todas mis cartas de amor. Oh, y no tener que dormir boca arriba para no caerme de este estante. Eso sería un bello instante. Oye, Chris. Oye. ¿Lo notaste? Yo rimé como todas tus poesías. Poeta no eres.
¡Bartimeo! ¡Oye! ¡Oye, Bartimeo! Ese olor es peor que la visita de Grace a la basura. ¡Cállate, Onions! ¡Cierra la boca! ¡Bartimeo! ¡Tienes que moverlo! No soporto el olor a podredumbre de la jungla. Tienes razón, Bartimeo. Es horrible. Es peor que su aliento. ¿Por qué no lo llevas a la sala de torpedos? ¡No! ¡Claro que no! ¡No adelante! ¡Muévalo hacia atrás! No puedo moverlo. Él se queda aquí. ¿Por qué no lo llevas a tu camarote? ¿Podrían dejar de quejarse y cerrar la boca? ¡Ignórenlo! Este es solo un olor. Este submarino tiene muchos olores. Y con el tiempo todos se acostumbrarán. Como a su propio maldito olor corporal. ¡Bartimeo, manténlo callado! Ya, tranquilo, vas a estar bien. Esa lata no se detectará con solo un barrido de su sonar. ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Nos van a oír! ¡Algo se acerca! ¡Sujétense muy fuerte! ¿Qué carajo fue eso? ¡No te muevas! ¡No está funcionando! ¡No te muevas! Cierra la maldita boca. Le duele. Le duele demasiado, Bartimeo. Tienes que hacer algo con ese agujero en la pierna. ¡Déjalo! ¡Déjenlo! Tranquilo. ¡Déjalo! Tranquilo, vas a estar bien. ¡Silencio! Tranquilo. Doctor, ¿qué es esto? Es un hueso expuesto. Piel oscura. ¿Crees que sea gangrena? No sé. Es posible que sea una infección tropical. Escuchen. Oigan. Escuchen. Oigan. Escuchen. Aquí vienen. Soporten. Bartimeo, tienes que mantenerlo callado. Tiene mucho dolor. ¿Y la pierna? No está bien. Sí, Gray tampoco se ve bien. Trauma de guerra. ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Calma! ¡No puedo respirar! ¡Tranquilo, Gray, tranquilo! ¡Shh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No puedo respirar! ¡Está bien! ¡Está bien! Tranquilo. Está bien. Con calma. Está bien. ¿No puedo? Tranquilo. Respirar. ¿Tú estás bien? No, yo no estoy bien. No puedo soportar otro ataque. Con bombas. La presión en mi cabeza no deja de aplastarme. Calma. Mira, nunca me gustaron las tormentas. Mi hermano Jack lo hacía. Solía burlarse de mí todo el tiempo. Le gustaban mucho los truenos. De todos modos, Fred, tienes que aguantar. Esto es pasajero. Dime. Resulta que tengo una foto de Jack conmigo. Se fue. Hace 2 años. Quizás no has visto. ¿Tienes familia en alguna parte? Inglaterra. ¿Un hermano en la guerra? No. Una hermana. ¿Tu hermana?
Ella fue ejecutada por la SS alemana por ser espía. ¿Era espía? Ella y su marido trabajaron en la clandestinidad francesa. También lo atraparon. ¿Estás seguro de mi hermano? Sí. En el ferrocarril viajaban británicos, algunos holandeses, australianos, y no recuerdo a ningún yankee. ¿Un aviador? Sí. ¿Su avión? ¿Dónde? Nueva Guinea, 1942. Nueva Guinea, 1942. Intenta con Betts. ¿Lo conoces? ¿Estás seguro? ¿Puedes reparar esa maldita radio? Tal vez. ¿Fue un sí o un no? Sí. Volvamos a la choza. Reparemos esa radio. Necesitamos que Exo vuelva a tomar el mando. ¿Cómo? Tiene una conmoción. Necesito vigilarlo de cerca. Podría desarrollar inflamación en el cerebro. Tiene pérdida de memoria a corto plazo. ¿No está mal? Podría desaparecer. No sé. Su equilibrio se afecta cada día. Necesito esperar. Él necesita esperar. Sé que tendrás a Exo nuevamente en pie en una hora o dos, ¿verdad? No, Chief. Esto sí es grave. ¿Grave? Por favor, Bartimeo, se golpeó la cabeza. Es una cefalia. Tienes que liberarlo para que tome el mando. No está en condiciones de dirigir en este momento. No puedo liberarlo sin una justificación médica adecuada. ¿De qué estás hablando? Mira, este no es momento de llenar formularios para la sede. Este submarino se encuentra en una situación grave y Cutter no es el indicado para dirigir. Estoy seguro de que el oficial Cutter demostrará ser bastante capaz. Bartimeo, no es Culpepper. Sabes tan bien como yo que Cutter traicionaría a su propio padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. ¡Basta! ¡Ya es suficiente! Él es tu padre, no el mío. Y él no está escuchando. Sí, está escuchando. A él no le importa. ¿Tú no crees? No, ya no. Oye, Kashavsky, ¿quieres rezar? Hazlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Hazlo en silencio o márchate ya. ¿Qué te pasa? No es tu submarino, solo eres un invitado. Si Kachavsky quiere orar, puede hacerlo. Tú vete a otro lugar. Además, a todos nos vendría bien la ayuda que podamos conseguir, incluso del grandulón de arriba. Sí.
¿Qué clase de ayuda tendrás? Una salida. ¡Qué romántico! Adelante, Kashavsky. Di tu oración. Sí. Di una oración. Reza para vivir. Y para no morir. Rezarás en unas horas. ¡Te equivocas! Kashavsky, te prometo algo. No nos convertiremos en estrellas doradas en la ventana de nuestra madre. No todavía. Suficiente. Me estás molestando a mí y a todos los demás en la sala. Tenemos que conservar energía. Ya es difícil respirar. Reza en silencio, ¿de acuerdo? Y estoy de acuerdo con Gris. Nos vendría bien cualquier ayuda. Gris, toma a Kashavsky y ve a buscar a Melchi. Bien, chief. Saque el absorbente CO2 y quite el polvo de la sala de torpedos. Vamos, Kashavsky. Entonces, ¿cómo está Betts? Está cómodo. Es lo que puedo hacer por ahora. Su pierna será amputada. Hay que trasladar al señor Betts a un barco de superficie para realizar ese procedimiento. No podemos hacer eso. Tendrás que hacer la operación a bordo. Entonces, ¿ya sabes qué le pasa a su pierna? Úlcera tropical. ¿Qué? Es una úlcera tropical, lo leí en uno de mis libros. Chief, los antibióticos resultaron dañados durante las cargas. Y lo único que quedan son vitaminas. Su pierna parece gangrena húmeda. Tenemos que preparar el comedor de oficiales para la operación. Ah, no. No puedo amputar. No hay forma. Nunca lo había hecho antes. No quiero matarlo en la mesa. Entonces moriré en su cama, ¿verdad? Mira, ¿no eres tú su única esperanza? Creo que lo harás bien. De ninguna manera. Estará bien. No puedo hacerlo, ¿ok? Aquí no, las condiciones de funcionamiento no son las adecuadas, es insalubre. Lo harás funcionar. Chief, no entiendo mucho de amputaciones. Ni de infecciones tropicales. Sé que al cortarle la pierna, el señor Betts quedará expuesto a otras infecciones. ¿Cuál es el problema, doctor? He visto cómo se hace. Y dos veces. Ellos gritan, ¿sabes? ¿Sin analgésico? ¿Analgésicos? No. Solo unos cigarrillos. O un duro derechazo a la mandíbula. O una vara de bambú para morder, con cuatro tipos sujetándote mientras gritas como un bebé. ¿Un cigarrillo, Wog? ¿Qué demonios es eso? Es tabaco nativo, es algo crudo. Muchos colores, del naranja al negro. Cuanto más oscuro, más fuerte es. Si fumas eso, estás aturdido, estás casi paralizado. ¿Tienes un cigarrillo, Wog? No. Frederick, me vendría bien tu ayuda. ¿Qué usaron ustedes como herramientas? Casi nada. No te entiendo. Los dedos ulcerados se cortaron con tijeras, sin anestesia. Y tuvimos suerte. Teníamos un médico de campo muy sabio, era holandés. ¿Y cómo pudo colocar cuchillos, bisturíes y forceps? No sé eso. Usamos horquillas dobladas como retractores. ¿Qué pasa con el hueso?
¿Qué usó para cortar el hueso? Nos prestaron una sierra de espiga. El carnicero de la cocina. Y se lo pidió prestado al carpintero. Te lo ruego. Ayúdame. No soy médico. Bets morirá. No puedo hacer esto sin ti. Tendrás que ayudar. Eres el único que sabe de esto. Puedo arreglar una radio rota, pero no puedo arreglar un cuerpo roto. Como dije, no soy médico. A quienes he tratado de ayudar han muerto. He aprendido a alejarme de los moribundos. En el campamento, alejaban a los enfermos de los más enfermos. Los más enfermos eran enviados a trabajar. Porque sabían, ellos sabían que morirían. ¡Lo tengo! Cuida lo que haces. Sí, señor. Muley, ¿qué oyes? No hay sonidos superficiales, señor. Posiblemente ya no está. Así que parece haberse ido. Pero yo digo que todavía está ahí. Si emerges rápido, podríamos ser un blanco fácil. Recomiendo que permanezcamos sumergidos y mantengamos el rumbo. Hasta la profundidad del periscopio. Si los japoneses siguen ahí, verán nuestras burbujas en el tanque negativo y nos embestirán. Vamos a profundidad de periscopio. Señor, tenemos daños considerables por la última descarga. ¿Podremos sumergirnos rápido como para escapar? Vamos a profundidad del periscopio para ver. Llévanos a 55 pies y ten cuidado de no secar el tanque negativo. A profundidad del periscopio. Golpe negativo a 100 libras. Soplador asegurado. Válvula de mar negativa cerrada. Profundidad de periscopio a 55 pies. Mirilla arriba. No se ve ningún enemigo. Mirilla abajo. Es la segunda vez que los japoneses se van. ¿Por qué? Quizá piensen que nos atraparon. Chief, vamos a la superficie. ¿Quieres salir a la superficie a la luz del día? Melchi, recibí un mensaje. La sala de radio está recibiendo mensajes no identificados. ¡Señor, aparece algo en el radar SJ! Muley, ¿puedes identificarlo? ¡Es posible que sea el destructor! Señor, estamos recibiendo una transmisión de radio débil. ¿Puedes descifrarlo? Kashavsky, ¿puedes descifrarlo? Podría ser alemán. ¿Alemán, señor? Podría ser alemán. ¿Alemán? Muley, ¿qué tiene que ver con ese destructor? Movimiento 065. Rango. A la vuelta de la esquina, señor. Unas 7000 yardas. Chief, lleva el submarino a la superficie y mantén el rumbo del destructor. Seguir a ese destructor va en contra de la orden directa del capitán. El destructor ahora lleva rumbo 055. Alcance 7000 yardas. Identificamos el mensaje, señor. Definitivamente es alemán. ¿Alemán? Sí, señor. El destructor se desplaza con rumbo 055. Chief, lleva este submarino a la superficie y mantén el rumbo del destructor. ¡Es una orden! El capitán me dio una orden directa de mantener la posición para el encuentro. ¡Superficie, superficie, superficie! Ven al curso de 055. Si sigues resistiéndote, te relevaré de tu cargo. Soy testigo de esa orden directa y testificaré de ello en su consejo de guerra. ¿Es una amenaza? Un comentario más si estás fuera. Melchi, informe sobre las baterías delanteras. Necesito un informe sobre las baterías delanteras. Las baterías están bajas y aún estamos drenando el agua. Todavía tengo al destructor a 7000 yardas. No creo que se mueva, señor. No podemos cruzarnos de brazos. Sigue vigilando el destructor. Mantenga el rumbo 005. No me gusta esto.
Las órdenes son reunirse con el capitán a las 300 horas y llevar las fotos a Comsupac. ¿Qué fotos? ¿Qué está pasando en esa isla? ¡Abran la escotilla! ¡Abran paso al puente! ¡Listo! Tengo al destructor en el SJ. Está a 4.000 yardas. La válvula está asegurada. Destructor avistado, 4.000 yardas. Marcación 3-5-0. Preparen descenso. ¡Miradas abajo! ¡Despeje el puente! ¡Desciendan! ¡Desciendan! Llévanos a profundidad del periscopio. Ven al curso 270. Chief, tenemos una señal fuerte. El mensaje es alemán. Recibimos el mensaje nuevamente. La señal es más fuerte. Muy bien, Chief. ¿Qué hay más allá de la península? Un puerto abandonado. Marcha atrás y mantengamos posición inicial. Mirilla abajo. Te lo pregunto una vez más. ¿Qué hay en esa isla? Un puerto abandonado. Hay una mariposa de Birmania caída y una vieja choza con equipo utilizado por japoneses. Y por supuesto el capitán. ¡Mirilla arriba! ¡Mirilla abajo! Chief, estás interfiriendo intencionalmente con mi mando. Ahora tengo en la mira un submarino alemán y un destructor japonés. Y adivina, voy a perseguirlos. El capitán tendrá que esperar. El único informe que daré a Comsupac es sobre hundir a ese destructor. ¡Mirilla arriba! El ángulo de su proa es babor 90. ¡Cojinete! ¡Marca! Rumbo 3, 1, 5. No permitas que esta información quede enterrada en el mar. Da la vuelta a la nave. No podemos arriesgarnos a perder esta información. ¡Rango! ¡Marca! ¡Rango! 3.000 metros. Mirilla abajo. Todos adelante dos tercios. Dirija el rumbo 3, 4, 5. Todos adelante dos tercios. Tubo de inundación 1, 2, 3 y abra las puertas. Esto es un grave error. Primero tomaremos el destructor y luego el submarino. Tubo de inundación 1, 2, 3. Abra las puertas exteriores. Es una orden, Chief. Tubos 1, 2 y 3 y abren las puertas exteriores. Los tubos de inundación 1, 2 y 3 abran puertas exteriores. Cuando las puertas exteriores estén abiertas, daré la orientación final. Luego dispara. Cojinete. ¡Marca! Rumbo 0, 3, 5. 0, 3, 5, listo. ¿Vieron nuestro rastro? ¡Abajo! ¡Fuera uno! ¡Uno fuera! ¡Fuera dos! ¡Dos en camino! ¡El dos no disparó! Funcionamiento defectuoso, dos no disparó. ¡Fuera tres! ¡Tres fuera! Sumérgenos, aparejo para carga de profundidad. Melchi, dame tiempo del primer pez. El primer pez debe arribar en 22 segundos. ¡El torpedo 2 no salió! ¡Se atascó en el tubo! El segundo pez está atascado en el tubo. 1 y 3, listos y normales, señor. Sondeo a 200 pies. Somos como ovejas hacia el matadero. ¿Alguna sugerencia? El primer pez golpeará en 8 segundos. El primer pez está en el sonar. Creo que desapareció. El destructor está a 1000 yardas. Melchi, ¿tiempo del tercer pez? El tercer pez debería llegar en 3, 2, 1. El torpedo debió haber alcanzado su objetivo. ¡Maldita sea! Esa lata está sobre nosotros, señor. ¡Nos rastrea! ¿Podemos recibir un golpe a 200 pies? ¡Está más cerca!
turbinas del torpedo apagadas, señor. Todavía está en el tubo. Escucho algo. ¡Sujétense! La puerta exterior del tubo 2 está abierta. No creo que el torpedo se haya armado. Tenemos que sacar ese torpedo. Podría explotar por la presión de estas cargas. Solicito permiso para ir a sala de torpedos. Devuelve ese pez al bote. Hay un submarino a cazar. ¿Cazar un submarino? Mira, no vamos a ninguna parte. Nos tienes atrapados. Esa lata nos está cazando y no nos va a soltar. Nuestra situación no se ve bien. ¡Perno de tope arriba! ¡Pero no podemos colocar el pez! Necesitamos un ángulo hacia arriba de 5 grados. Quizás entonces podamos abrir la puerta del cañón. Hazlo. ¡Sala de control! ¡Elevación de 5 grados! ¡Sala de torpedos! Tenemos a la nave en ángulo de 5 grados. ¿Es posible asegurar puerta de cañón? ¡Sí! ¡Hacemos lo que podemos! ¡El pez está atascado en el tubo! Onions, tú sabes qué hacer. Por favor, hazlo. ¡Dios, Chief, no cede! ¡Hazlo con más fuerza! ¡Chief, es tu intento! Chief, nos detectan. Onions, esa lata nos está cazando. Si tenemos que sumergirnos más profundamente con ese pez atascado, no veremos la superficie. Onions, ¿qué está sucediendo? La detección es fuerte, señor. Se acercan otra vez. Melchi, avanza y ayuda a la sala de torpedos. Sí, señor. ¡Onions! ¡No te escucho! ¡Melchi va en camino a ayudarte! ¡Háblame! ¡Se movió, Chief! ¡Lo vencemos! ¡Onions! ¡Con fuerza! ¡Ustedes pueden! Otra vez el detector. Son muchos explosivos. Se acercan las cargas de profundidad. ¡Casi lo tenemos, Chief! ¡Un minuto más! ¡No quedan más minutos! ¡Estarán aquí en cualquier momento! Oh, nos espero que lo hayan hecho. ¡Tenemos que bajar! Chief, ¿qué está pasando abajo? Todos se fueron a tomar un café, señor. Por el amor de Dios, están haciendo lo mejor que pueden. ¿Sabes, Chief? Me estoy cansando de escuchar tu voz. ¿Sí? Bueno, y yo ya estoy harto de tus órdenes. Te estás cruzando la línea, Chief. ¿Te das cuenta de lo que dices? Sé exactamente lo que digo. ¡Chief! ¡Lo tenemos! ¡El tubo está seguro! ¡El tubo está seguro! ¡Inundación negativa! ¡Inundación negativa! ¡Llévalo abajo! ¡Nivelen en 3, 0, 0! ¡Inundación negativa hasta la marca! No podemos confiar en los gráficos. ¿Podría ser poco profundo aquí? ¿Monto los cabezales? Colócalos. No queremos rasparlos. La sala de torpedos tiene a Melchi al mando. Melchi, ve a la popa y asegura compartimiento. Muley, apóyalo. ¡Tenemos una gran filtración! ¡Ven, corre, ayúdanos! ¡Nos vamos a hundir! ¡Necesito apoyo! ¡Tira linternas y una llave para tubos! ¡Onions, marca aquí! ¡Otra linterna! ¡Otra linterna! ¡Esto se está inundando! ¡Vamos, chicos! ¡Salgan de ahí!
¡Regresaré para ayudar! ¡No! ¡Solo mantén esa luz sobre mí! ¡Vamos, salgan! ¡Vamos, chicos, salgan ¡Rápido, ahora! Salgamos! ¡Corre! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Aprieta esa maldita cosa! ¡Corre, corre! ¡Ah, carajo! ¡Oye! ¡Fuera, chicos! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Lo lograron! Asegurada sala de máquinas. Vamos a 350 pies. Cuidado con los aviones. Nivela esa profundidad. Tal vez no es profunda. Llévanos a un lento 350. Chief, siga corriendo en silencio. Yendo a 350 pies. Todos preparados para carga de profundidad. Funcionamiento silencioso. Chief, ¿recuerda el mensaje que recibí por radio en alemán? Bueno, hay una palabra que no reconozco. Uran. U-235. ¿Escuchó de él? Pero la viga era demasiado pesada. El fuego. El humo. Se quemó vivo. Se quemó vivo. Me rogó para que lo matara. Tranquilo. Tranquilo. No pude hacerlo. Oye. Es fuego y humo. Fuego y humo. Escucha. Es importante, escúchame. Escucha. Cuando llegaste aquí, por primera vez, Chief nos mostró una foto de su hermano. Tú te alejaste. Lo conocías, ¿no es así? Lo conocías. Fue un aviador. Tenía el pelo rojo. Dios, odian el pelo rojo. Lo odian. Tenía los ojos vendados. Y tenían espadas. Eran hackers. No eran samuráis, eran hackers. Lo cortaron. Eran hackers. Solo hackers. Artimio, ¿cómo está Bates? Está consciente. Tiene dificultad para respirar y su pulso es muy débil. Chief, el oxígeno es muy bajo. No sé. Solo espero haber hecho lo correcto. Lo hiciste.
Louis, lo haces muy bien. Tomaremos aire en el submarino y te sentirás mejor. Pero tienes que aguantar. Chief. Shh. Tranquilo. Descansa un poco. Por favor. Bartimio, voy al puente. Gray, descansa un poco. Jack. Chief. Es tu hermano Jack. 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 ¿Mi hermano Jack? Sí. Tiene el pelo rojo. Sí, tiene el pelo rojo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Odian el pelo rojo. ¿Qué quieres decir? Bets. Bets, espera. Dime, ¿qué quieres decir? No son samuráis. Son hackers. Lo maté. Creen que merecemos morir. Tu hermano Jack no tenía ninguna posibilidad. Lo maté. No, no lo hiciste. Hiciste lo que pensaste que tenías que hacer. Todos los días, un prisionero de guerra preguntará qué se necesita para mantenerse con vida, para mantenerse cuerdo. A veces hacemos cosas para que otros puedan vivir. Y quisiera pensar que el señor Betts hizo eso. ¿Qué opinas? No sé. Si el micrófono tiene un disparo, tendremos que intentar enviar código Morse. ¿Cómo está tu código? Es un asco. Puedo usar una tecla del micrófono para enviar un mensaje. ¿Qué quieres que diga? Little Lulu. Little Lulu, urgente. Submarino y destructor japonés al oeste de Sumatra. 3 grados sur, 99 grados este. Toda la carga debe ser capturada. Muy bien. Ahora esperemos que alguien de nuestra flota lo reciba. Sí. Envíalo de nuevo. ¿Seguro? ¿Pueden rastrear esta señal? Lo sé. Envíalo ya. Estamos siendo cazados. ¿Qué pasa con las baterías? Casi están descargadas. Chief, ¿qué le hace correr al submarino? Nos tiene atrapados. Nos inundamos por el compartimiento del motor. Bueno, algo hay que hacer. ¿O quedaremos atrapados en este maldito mar? ¿Cuál es la condición del submarino?
El oxígeno es vital. El submarino estaba integrado desde la sala de torpedos de popa. La presión del submarino está creando problemas. Y la sala de bombas se inunda. ¿Y qué más? Y te quedas sin aire en alta presión. Chief, ¿sabes lo que significa? No volveremos a ver la superficie. ¿Cuánto aire a alta presión crees que tenemos? Hay suficiente aire de alta presión como para llevarlo a 100 pies de la superficie. ¿Sugerencias? Recuperar el mando y relevar a Correr de su cargo. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Claro. ¿Qué pasa con el capitán? ¿Simplemente lo dejamos? Tenía que darles algunas órdenes mientras estaban juntos en la isla. El capitán me dejó una orden directa de recogerlo a las 300 horas y llevarle la información al ComSubPAC. Entonces sugiero que hagamos lo que ordenó el capitán. Pero primero, tenemos que sacar a Carter de su cargo. Porque ese hijo de perra nos matará a todos. ¡Lo tengo! Lo tengo. ¿Qué? El mensaje. Es el manifiesto de carga de un barco. Informe de posición de submarino. Llevan caucho, tungsteno, estaño, oro, molibdeno y urán. Chief, ¿qué es esto? Ni siquiera podemos decir molibdeno. Urán, en alemán, significa uranio. El U-235 es un elemento metálico radioactivo. ¿Radioactivo? Sí. Y el molibdeno es un elemento metálico que se utiliza como agente de aleación en hierro fundido y acero. Se utiliza para endurecer y es resistente a la corrosión. Ingredientes de armas. Sea lo que sea este maldito uranio, significa que debemos llegar a la superficie. Debemos llevar esa información a ComSubPAC y hacer que el capitán vuelva a bordo. Déjame recordarte que las órdenes las doy aquí. Yo tomo las decisiones. No te apoderarás de mi submarino. ¿Tu submarino? Este es del capitán. No te importa este submarino y no te importa la tripulación. ¡Tú mismo lo dijiste! Lo único que te importa es este maldito reloj y una medalla. Una medalla que te hará llegar al Senado como tu querido padre. ¡Eres un egoísta, hijo de perra! Basta. ¡Mi reloj! ¡No, mi reloj! ¡Dile adiós a Robert y Lee! ¿Qué diablos está pasando aquí? Le estaba dando al señor Carter una mejor comprensión de la orden directa del capitán. ¡Escucho mucho ruido desde arriba, señor! ¿Qué clase de ruido? ¡Como una tormenta! ¿Tormenta de lluvia? ¡Sí, señor! Señor, ¿ha sido dado de alta oficialmente? Una tormenta es una perfecta salida a la superficie. ¿Podemos llevar el submarino a la superficie? Si Bartimeo no te ha liberado de la enfermería, todavía estoy oficialmente al mando. Solo tenemos suficiente aire para subirla a 100 pies de la superficie. Arrancar los motores es impensable. De hecho, es una locura. Pero sí podría funcionar. ¡Hazlo! Necesito hablar con Gris. Melchi, pon a Gris en la bocina. Esta es mi orden. ¿Me escuchas? Y hasta que Bartimeo diga lo contrario, no eres apto para mandar. ¡Te ordeno que regreses a la enfermería! ¡Aléjate de aquí, Correr! ¡Y cierra la maldita boca! Gris, ¿pueden arrancar los motores? ¿Quieres decir ahora? ¿Sumergido? Sí, sumergido. Sí, podemos empezar. Pero te quitará cada gramo de aliento de tu trasero. Si el aire comprimido nos lleva a 100 pies, ¿desde ahí puedes llevarnos a la superficie? Ah, subiré nuestros traseros ahí. Solo aguanta la respiración. Gris dijo que arrancar los motores a 100 pies creará un vacío tremendo. Pero tendría propulsión para llevarnos arriba. ¡Es una locura! ¿Señor? No es apto para mandar. ¡Señor, sin rendición! ¡Hazlo!
prepárense para salir. Cuando lleguemos a la superficie, prepárense para abrir escotilla y ocupar la estación de batalla. Cuando llegues a la superficie, ese destructor te estará esperando. No puedes esconderte. Esa lata conoce nuestra posición. ¿Acaso tienes una idea mejor? ¿Cuántos peces tenemos? Sabes que no tienes las agallas y que no podrás sacar esos peces a tiempo. Creo que deberías marcharte. No eres apto para mandar. Suficiente. No volveré a oír una palabra tuya. ¿Es una amenaza? No, señor Core. ¡Es una orden! Creo que debería irse en este momento, señor. ¡Esto es un motín! ¡Melchi! Lleva al señor Core a su habitación. Sí, señor. Nos asfixiaremos antes de llegar a la superficie. Arrancar los motores a 100 pies nos matará. ¡Esto es un suicidio! ¡Podría haber salvado a este submarino! ¡Pudimos salvarlo! Chief, ¿qué pasa con esos peces? Tenemos peces adelante. El tubo número 2 no funciona, adherido al torpedo, atascado. Está bien. Tubos 1, 3 y 4. ¡Escuchen! Cuando lleguemos a la superficie, nos estarán esperando para embestirnos. Así que abramos los ojos. Y matemos a un destructor. ¡Sala de torpedos! ¡Tubos 1, 3 y 4! Prepárate para disparar a mi orden. Necesitaré localizar el objetivo. Si esa lata se dirige hacia nosotros, vamos a disparar a la garganta. No hay otra oportunidad. Muley, ¿qué oyes? Tormenta, señor. Nada más. ¡Conserven el oxígeno! Cuando los motores arranquen y soltemos los lastres, el vacío nos dificultará la respiración. Pero si todo va bien, ¡vamos a respirar aire fresco! ¡Prepárense para superficie! ¡Estación de batalla! ¡Tubos 1, 2 y 3 inundados! Señor, tubos inundados y listos. ¡Explota los tanques de lastre! ¡Ángulo de 20 grados hacia arriba! ¡Suelta los lastres! ¡Mantén un ángulo de 20 grados hacia arriba! Acercándose a 250 pies. 225. 200. Chief, sala de máquinas en espera. Sala de máquinas en espera. Son 150 pies. 125. Está desacelerando. Arranquen los motores. ¡Adelante, a tope! Gris, arranca los motores. Todo adelante, a tope. Estamos tomando el rápido. Melchi, abre la escotilla. Hazlo en el momento en que salgamos. Mirilla arriba. ¡Aquí vamos! ¡Estamos saliendo! ¡Estación de batalla lista! El destructor está justo adelante a babor. ¡A 2000 yardas! ¡Cañones de cubierta! Es a 1500 yardas. Rodamiento 150. Abre las puertas exteriores 1, 3 y 4. Abre puertas exteriores 1, 3 y 4. 1000 yardas. Nos va a embestir. ¡Fuera uno! ¡Uno fuera! ¡Fuera tres! ¡Tres fuera! ¡Fuera cuatro! ¡Cuatro fuera! 1, 3 y 4 corriendo rectos y normales. El torpedo 1, a 7 segundos del objetivo. 3 segundos. Señor, torpedo 1 falló. Estás en los cielos. Torpedo 3. Nada, otro fracaso. Torpedo 4. 6 segundos. 2. 1.
Gracias, Dios. Bendito. Sin rendición. Gracias. Gracias, Dios. Chief, dile a alguien que llame al mayordomo para que nos traiga café fresco. ¡Café fresco y aire fresco! ¿Café, señor? Creo que nos vendría bien un trago más fuerte. Debajo de mi estante hay un poco de bourbon de Maryland y brandy crudo de California. Ahora todos tendremos un ginger al llegar a ese punto de encuentro. Y aseguremos al Capitán Culpepper de regreso. Ya vamos a casa. Iremos a casa. ¡Claro que iremos a casa! ¡Iremos a casa! ¡Iremos a casa! Sí. Cutter!